Company will slope arms by numbers. Slope arms, squad. Buenos días, soldado. Soy el sargento mayor Frank, su entrenador principal de instrucción. A partir de ahora solo hablará cuando se le hable, y lo primero y lo último que salga de su boca será a sus órdenes, ¿entiende? Sí, señor. Espero que esté listo para trabajar bien duro, hijo, porque yo no dejo que los vagos aprueben mi curso. Bien, en primer lugar, nos vamos a asegurar de que sabe cómo moverse. ¡Venga hacia mí, soldado! Bien. ¡Ahora vaya hacia atrás! ¡Ahora quiero que vayan a un lado y al otro! ¡Muévase, soldado! Los pasos a los lados son útiles para evitar el fuego enemigo. Un soldado que no se mueve bien es un soldado muerto. Bueno, ahora quiero que pruebe a darse la vuelta. ¡Ahora intente cambiar su postura! ¡Ahora en cuclillas! Bien, ahora quiero que se tire al suelo. ¡Muerda el polvo, soldado! Al agacharse y arrastrarse se convierte en un objetivo más pequeño para el enemigo, pero se moverá más despacio. ¡Póngase ya de pie, soldado! Vale, vamos a ver si puede poner en práctica lo que acaba de aprender. Debajo de mí hay una puerta. Esa puerta le llevará a la sala de prácticas. Metan su patético culo por la puerta y me verán al otro lado. Vale, soldado. Delante tiene la sala de prácticas. Veamos si es capaz de utilizar lo que acaba de aprender para atravesarla rápidamente. Acérquese a la entrada y prepárese. Vale, ¿preparado? ¿Listo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, soldado! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Venga, soldado! ¡Cruce esas vigas, soldado! ¡Subir por esas escaleras! ¡Moveos, moveos! ¡Casi lo consigue, soldado! ¡Siga moviéndose! ¡Lo consiguió! De todas formas, lo podría haber hecho más rápidamente. Si quiere probar con el curso de asalto otra vez, siga la barrera hasta el inicio. Cuando haya acabado, venga conmigo por la puerta de enfrente para evaluar sus armas. ¡Siga! ¡Vale, soldado! ¡Es el momento de la evaluación de las armas! ¡Entre a la sala de prácticas para empezar! ¡Vaya al mostrador a recoger sus armas, soldado! ¡A sus órdenes! Ahora acérquese a la placa de tiro que tiene detrás. ¡Con más ánimo, soldado! Bien, empecemos primero con la pistola básica. ¡Equipe la pistola ahora! Bien, tiene en su mano una Beretta modelo 92, también conocida por M9. Una pistola de gran precisión con un cargador de 15 balas. Prueba a disparar varias veces en el campo de tiro. Ya es suficiente, soldado. Ahora voy a activar un par de objetivos para que les dispare. ¿Listo? Vale, delante de usted hay dos objetivos. Pruebe a apuntar a uno tras otro.
que pruebe a apuntar a cada uno. El modo apuntar es útil para apuntar a un enemigo específico. Sitúe el punto de mira sobre uno de los objetivos. ¡Adelante, soldado! ¡Dispare a los dos objetivos ahora! ¡Bien hecho, soldado! ¡Veamos cómo se desenvuelve con los objetivos múltiples! ¡Tiene 30 segundos para darle al mayor número posible de objetivos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Soldado! ¡Casi me ha impresionado! ¡Vale! ¡Vamos a la siguiente arma! ¡Ahora quiero que equipen el fusil de asalto M16! ¡Vayan y equípenlo! ¡Bien! ¡Tiene en su mano un fusil de asalto M16 Aros, el mejor amigo del soldado de infantería! ¡Esta versión en particular tiene tres modos de tiro! ¡Disparo único, disparo en ráfaga de tres balas y lanzagranadas de un disparo! ¡Pruebe ahora a pasar de un modo de disparo a otro! ¡Habrá observado que no hay granada en el lanzagranadas! ¡No podemos permitir que se mate accidentalmente! ¿No le parece? ¡Pase al modo de ráfaga, soldado! ¡Bien! ¡Voy a activar una serie de objetivos allá adelante! ¡Vamos a ver cuántos puede tumbar! ¿Listo? ¡Comience! ¡Maldita sea, soldado! ¡Es una auténtica máquina de matar! ¡Una excelente demostración de puntería! ¡Ahora pasamos a la última arma, el fusil de francotirador! ¡Vale! ¡Ahora quiero que equipe el fusil de francotirador PSG-1! ¡Vayan y equípenlo! ¡Bien! ¡Tiene en su mano un Eclericotch PSG-1, un fusil de francotirador de gran precisión! ¡Pase al modo de apuntar, soldado! ¡Está mirando por el telescopio del fusil! ¡Pruebe a usar el zoom! Utilizar el fusil de francotirador para derribar enemigos que no pueda alcanzar con otras armas. Recuerde, apunte siempre a la cabeza. De esa manera se asegurará de derribar al enemigo instantáneamente. Bien, prepárese para la prueba final. Una serie de objetivos aparecerá en los espacios de la pared que hay en el extremo del campo de tiro. Utilice el alcance del fusil de asalto para dar a los objetivos con precisión. ¿Listo? ¡Comience!
¡Gracias, soldado! ¡Es usted un verdadero francotirador! ¡Ha conseguido darle a todos los objetivos! ¡Bien hecho! Bueno, eso es todo por hoy, soldado. ¡Enhorabuena! ¡Ha conseguido dar a todos los objetivos! ¡Ha disparado con gran impulsividad, hijo! ¡Puede retirarse! ¡Buenos días, soldado! Soy el sargento mayor Johnson, y hoy les voy a enseñar cómo utilizar una ametralladora pesada. ¿Entiendes, soldado? ¡Sí, señor! Vale, vamos a empezar. Acérquese a la ametralladora pesada. Veamos qué es capaz de hacer. Es una ametralladora pesada Browning del calibre 50, una de las armas más abrumadoras jamás diseñadas para el campo de batalla. La Gran 50 es un mortífero para hombres y además es capaz de penetrar vehículos, edificios e incluso objetivos con blindaje ligero. Y ahora voy a activar un par de objetivos en el campo de tiro. Use el Browning para darles. ¿Listo? ¡Comience! Pero veamos ahora cómo le va con una secuencia de objetivo temporizado. ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Empiece! De puntería, soldado. Puede que al final valgas para servir en este ejército. ¡Preséntese en la siguiente zona de entrenamiento! ¡Retírese! ¡Paso alegre, joven! ¡Aquí no hay sitio para los vagos! Soy el sargento mayor Booth y hoy les voy a enseñar lo que necesitan saber como soldados de infantería para sobrevivir a un encuentro con un vehículo acorazado. Delante de ustedes tienen un lanzacohetes antitanque Lo-80. Este y el más pequeño Lo-60 son su única defensa contra los vehículos acorazados enemigos. ¡No le tenga miedo! ¡Cójalo! ¡Bien! Ahora espere aquí. Escuche, joven. Dentro de un momento voy a activar un tanque controlado remotamente. Aparecerá por detrás de la puerta grande que hay delante suyo marcada A. No se preocupe. El tanque no le va a disparar. Vale, joven. Pase al modo de puntería y ponga la mirilla sobre el tanque. Bien, lance ahora un cohete al tanque. Vale, soldado, escuche y escuche bien. La mayoría de los tanques de batalla modernos incorporan un blindaje frontal adecuado para sobrevivir a cualquier cohete de infantería.
La ventaja es que todos los tanques normalmente tienen un blindaje posterior muy débil, por el que ese es su punto débil natural. Un buen soldado siempre tratará de explotar los puntos débiles del enemigo. Cuando el tanque haya acabado su maniobra, dispárele a su parte posterior. Bien hecho, joven. Con eso acaba su entrenamiento antitanque. Pase a la caseta de observación para ir a su siguiente zona de entrenamiento. ¡Buena suerte, joven! ¡Retírese! Soldado, escuche, hoy vamos a enseñarle cómo utilizar el apoyo fuera del mapa. Hay dos tipos de apoyo fuera del mapa disponibles para el soldado de las fuerzas especiales: la artillería de largo alcance y los ataques aéreos designados por láser. Vamos a empezar con los ataques de artillería. En la mesa tenemos el equipo de comunicaciones PRC-319. ¡Cójalo, soldado! Bien, acérquese a la ventanilla, soldado. ¿Ve los camiones y objetivos de infantería en el este? ¡Quiero que aplique la artillería MLRS sobre esos objetivos! Coordenadas del objetivo recibidas. Ataque en curso. Cambio. Del objetivo recibidas. Ataque en curso. Cambio. ¡Excelente trabajo, soldado! Recuerde, los ataques de artillería son mortíferos contra las grandes concentraciones de infantería y vehículos enemigos. ¡Bien! ¡Vamos al designador de láser! ¡Vaya y coja ahora el designador de láser, soldado! El designador de láser permite al soldado de las fuerzas especiales designar los objetivos enemigos para su destrucción. Una vez que el objetivo ha sido seleccionado para el ataque, la artillería guiada por láser lanzada desde el aparato se dirige hacia el objetivo con una precisión del 100%. Bien, acérquese a la ventanilla, soldado. ¿Ve el túnel a su derecha? Acabo de activar dos tanques teledirigidos que aparecerán desde el túnel para pararse en el medio del valle. Una vez que los tanques se hayan parado, quiero que los designe por láser para el ataque aéreo. Coordinadas del objetivo recibidas. Iniciando ataque. Cambio.
Coordinadas del objetivo recibidas. Iniciando ataque, cambio. Los aspectos básicos de dar órdenes a un pelotón. Pasen por la puerta de enfrente para empezar. ¡Vale, soldado! En esta zona aprenderá a comandar a un pelotón de soldados en el campo de batalla. Primero quiero que vaya a la estación de bandera que tiene delante con la bandera azul. ¡Vale, soldado! ¡Empecemos! Esperando a que les dé las órdenes. Vamos a comenzar con las distintas órdenes que le puede dar a su pelotón. Puede dar órdenes a todo su pelotón o a soldados individuales. Primero, vamos a dar una orden de grupo. Ordene a su pelotón que se dirija hacia su posición. Bien, como puede ver, los dos soldados han aceptado su orden y ahora se dirigen hacia su posición. La orden de aproximación a su posición es útil para hacer que todos los miembros activos del pelotón se reúnan rápidamente en su posición. Bien, ahora quiero que ordene al pelotón que mantenga su posición. ¡Pruébelo ahora! Como puedes ver, los soldados han aceptado tu autoridad y se encuentran ya en sus puestos. Pasa ahora al puesto de la bandera roja, situado en el otro extremo de la zona de entrenamiento. Bien, ahora dé la vuelta para quedar frente a la estación de la bandera azul. También puede dar órdenes a soldados individuales. Ordene a uno de los soldados que se dirija a su posición ahora. Como puede ver, solo uno de los soldados ha aceptado su orden y se dirige ahora hacia su posición. El otro soldado está todavía en su posición. Ahora individualmente ordene al mismo soldado que mantenga su posición. Vale, ahora quiero que ordene a un soldado que avance hacia la estación de la bandera verde. ¡Bien hecho, soldado! La orden de avanzar es útil para situar rápidamente a los hombres. Recuerde que de su posición actual dependerá cómo van a avanzar hacia una posición. Por lo tanto, si ordena a un soldado que se le acerque cuando esté tumbado, se arrastrará hasta la posición que le haya indicado. Ahora tiene que aprender a utilizar el botiquín para curarse a sí mismo y a los otros miembros de su pelotón. ¡Vaya a la estación de la bandera amarilla! Bueno, si resulta herido en combate, tendrá que saber cómo utilizar el botiquín correctamente. ¡Cúrese a sí mismo ahora, soldado! Uno de los miembros de su pelotón también está herido. Puede utilizar su botiquín para curarlo. ¡Hágalo ahora, soldado!
En una situación de combate, puede que encuentres que hay escasez de armas y botiquines. Si hace falta, puede darlos a otros miembros de su pelotón para ayudar a repartir los recursos. Quiero que dé su botiquín a otro miembro de su pelotón. ¡Hágalo ahora! ¡Muy bien a todo el mundo! Con esto acaba su entrenamiento de comando. Pasen por la siguiente puerta para que el sargento mayor Johnson se encargue de la última etapa de su entrenamiento. Soy el sargento mayor Johnson, instructor principal de la última etapa de su entrenamiento. Suba a la plataforma de tiro libre y comencemos el ejercicio. La línea de combate está más adelante. Recoja su armamento ya. Bien, voy a activar ahora 20 objetivos. Quiero que todos se familiaricen con sus armas. Vale, vale, ya es suficiente. Voy a activar otros 20 objetivos, pero esta vez quiero que ordene a sus hombres que abran fuego. ¿Listo? ¡Comience! Conseguir que todo el pelotón ataque al enemigo a la vez. Vale, vamos a por la prueba definitiva. Dentro de un minuto voy a activar una secuencia aleatoria de 68 objetivos. Veamos a cuántos les puede dar. ¡Alerta! ¡Fuego a discreción! ¡Listo! ¡Vamos! Pero lo podrían hacer mejor. ¡Retírense!
actives hace cuatro rápidos. Si nos ven, estamos muertos. Estoy en ello. Solo unos segundos más. ¿Eh? ¡Tal, Ojena! ¡Empiezo, Ojena! ¡Fuego de distracción! Alfa 2, aquí Vudu 3. El último mensaje de Foley lo situaba al norte del puente. Rescate a Foley, vuele el puente y vuelva para la extracción. Buena suerte, cambio. Recibido, Vudu 3. Hasta luego, cambio. Foley está retenido en un edificio pequeño al noreste del puente. Tome control de la posición y rescate a Foley. El servicio de inteligencia indica que la mejor ruta de aproximación es por este río seco. Este control fronterizo está muy protegido y conviene evitarlo. Cuando capturaron a Foley, los centinelas cogieron su carga de explosivo plástico C4. Encuentre el C4 y úsalo para volar el puente. Use C4 para destruir los puntales centrales superiores del puente. Vuelva a la zona de aterrizaje con Foley para la extracción por helicóptero.